party. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah.
something I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. Tonight, we will fly above the sky. We are heroes tonight. We are heroes tonight.
narcissist, my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. The sky. We are heroes.
noches, Perú y toda Hispanoamérica. Soy Anthony Choi y de esta manera empieza Anthony Choi Presenta. Anthony Choi presenta. Llega gracias a Brazumadre. El mejor pollo está en Magdalena. Bien, queridos amigos, muy buenas noches, queridos amigos, bienvenidos sean a mi programa. Tenemos un desfase ahí, creo, está fritándose. Mi programa Anthony Choi presenta. Hemos tenido unos pequeños inconvenientes, pero yo estoy escuchando acá el sonido anterior. El sonido de... Entonces acá es, bueno, en fin, son cosas que pasan, hay un desfase ahorita en estos momentos entre lo que yo digo y lo que sale en internet. Entonces eso me, ya entendí la palabra, me hue. Pero en fin, aquí estamos viendo, queridos amigos, un ambiente demasiado caluroso. Tengo entendido que se ha tenido la temperatura, una de las temperaturas más altas de los últimos años, ¿no? Justamente el día de hoy. Me parece que hemos pasado los 32 grados, ¿no? Acá en Lima, la capital. Así que, por supuesto, hemos decidido hacerlo así, un poco veraniego, este programa. Y es por eso que lo que vamos a hacer esta noche, vamos a invitar a nuestros oyentes a que nos llamen a contar sus encuentros con lo desconocido. Es por eso que hemos titulado Verano de Misterios, Historia de Nuestros Seguidores, Parte 4. Y en este momento justamente, es que no puedo, el desfase me marea, entonces vamos a tratar de cortar en estos momentos y volverla a reiniciar, ¿ya? Vamos a cortar en estos momentos, ¿ya? Pero superamos este tema técnico y lo volvemos a y vamos a empezar el programa, ¿ya? Ok, ya regresamos.
bien, queridos amigos, ahora sí creo que hemos solucionado el problema técnico. Soy Anthony Choi, bienvenidos sean a mi programa Anthony Choi Presenta. Ya saben, estamos todos los martes y los jueves de todas las semanas a partir de las 9 de la noche en mi cuenta, en mi canal. En la cuenta de mi canal Anthony Choi Oficial, ¿no? Estamos ahí, ya saben, porque sabemos, nos han informado que ha aumentado la cantidad de nuevos seguidores y que de repente algunos ni nos conocen. Entonces, para eso estamos haciendo este programa. Este programa es un programa especial, ¿por qué? Porque va a dedicarse solo y exclusivamente a ustedes, queridos amigos, a los viajeros dimensionales, a los legionarios NES, a los Choi-tubers, a los Choi-haters, a los Choi-lovers, aquellos que cuentan sus encuentros con lo desconocido. Y también quiero en este momento también entrar a el TikTok. Vamos a ver si habilitamos el TikTok. Ya estamos en TikTok. Saludamos ahora a mis amigos que están en el TikTok, a los nuevos seguidores. Gracias, amigos, por seguir el programa de Anthony Choi Presenta en el formato de TikTok. Muchísimas gracias. Rápidamente saludamos a mi equipo de producción, la banda del perrito. Estamos con Alejandro Pérez, Percudani Perrito. Hola, Alejandro, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Listo para empezar este programa, perrito, con este calor? Sí, bien ventilado, pues, ¿no? Porque ahorita estamos con una ventilación así, más o menos, que nos enfría, ¿no? Porque hace un bochorno de la patada en la calle, ¿no? Sí, está terrible. Mira, primera vez, perrito, que yo estoy haciendo el programa en polo. Perrito, estoy haciendo el programa en polito. Sí, porque en la noche, en la madrugada, uno quiere levantarse, meterse a la ducha, y en la ducha sale tibia el agua. Yo lo que digo es el 14 de febrero, ¿cómo pasarán las parejas, ¿verdad? Con este calor? No, es una cosa ya... Una sudada brava, ¿no? Es una sudada brava. A ver, sudado de tramboyo, sudado de bonito. Claro, me hace acordar cuando fui a Pucallpa. Ajá. Y me levantaba, fui a Pucallpa. ¿Y te levantaron? No, Y me hace acordar cuando yo fui a Pucallpa y me levanté. No, me levantaba a las 3 de la mañana a bañarme, porque Pucallpa es un sol terrible, ¿no? Claro. Y me levantaba a 3 de la mañana para bañarme, pues. Terrible. Pero el agua salía tibia. ¿Tibia todavía? Me hace acordar igualito acá. Es la primera vez que paso un sofocante calor, bochorno, ¿no? Bochorno, ¿no? No, en esta noche, pero bueno. Sí, y dice que ese día ha sido el día más caluroso de los últimos tiempos, este perrito. Sí, ¿no? Ya que... Bueno, y da sed también, pues, ¿no? Uno se sienta en el suelo y... Y se fríe como huevo. No, yo no he dicho nada, tú eres el que lo ha dicho. No, pero sí, yo sí. Lo pensé. No, y le decía también, pues, que... Fríe los huevos. Da sed también, ¿no? Da sed también. Bueno, los vendedores de gaseosa, de raspadilla, de cremolada... No se olvide la cerveza. De cervecita estarán rayando. ¿Al polo? Sí, ¿sí pues, o no, doctor? Sí, de todas maneras. Yo estoy al polo. Claro. Muy bien. Saludamos a toda la gente del TikTok y a la gente del YouTube. Estamos haciendo el programa. Y vamos a saludar en este momento. Hoy día no ha venido Freddy Cárdenas, pero lo está pasando Renzo Videira. Renzo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, doctor. Muy buenas noches. Muy buenas noches a Alejandro Pérez Perrito y a toda la gente de YouTube y a la gente de TikTok. Claro que sí. Renzo, digamos las cifras iniciales, por favor. ¿Con cuántos likes empezamos? ¿Con cuántos suscriptores empezamos? ¿Con cuántos nos están en este momento sintonizando en la televisión? Por supuesto, tenemos en este momento más de 500 dispositivos conectados. Ajá. En YouTube. Tenemos también la cantidad de suscriptores. A ver, tenemos actualizado acá. Ajá. Son 94.101 suscriptores. Caramba, estamos empezando muy bien, ¿eh? 94.000. ¿Qué Así cuesta es. Que esta noche lleguemos a los 95.000? ¿Ah? Podría ser, Renzo. Es muy probable. Y saludamos también a la gente de TikTok. Ajá. Ya tenemos más de 170 dispositivos conectados. Caramba, un saludo a la gente brava y ardiente del TikTok. Ah, que están viendo en vivo y en directo. Estamos en vivo y directo, no es grabado. No es grabado. Tranquilo. Om Rama. Ya, ok. No es grabado, porque además, ¿qué hora son en este momento, mi querido Renzo? Son las 9:32 de la noche de hoy, 8 de febrero de 2024. Así que estamos en vivo y en directo, tanto para la gente de TikTok como para la gente de YouTube. Este programa está dedicado a ustedes. Sola y exclusivamente vamos a contar las historias, puesto que el programa lo hemos titulado Verano de Misterios, historias de nuestros seguidores, parte 4.
Así que queremos acompañarlos en estas refrescantes noches paranormales a la familia peruana, a la familia argentina, a la familia española, a la familia chilena, a la familia sudamericana, latinoamericana, a toda la comunidad latina que está en los Estados Unidos. Un fuerte abrazo de su amigo Anthony Choi. En estas, bueno, en el hemisferio norte está con frío, pero acá digo a los que estamos en el hemisferio sur, en estas, y sobre todo en el Perú, en estas refrescantes noches paranormales. Vamos a abrir repente los teléfonos, pero antes de abrir los teléfonos tenemos que agradecer a nuestro auspiciador. ¿Ah? Nuestro auspiciador Brazu Madre. Brazu Madre, el pollo más bravo está en Magdalena. Expertos en brasas con deliciosos pollos a la brasa, papas con cheddar, ensaladas, sándwiches de pollo, super gigantes y piqueos de alita barbecue. Encuéntralos en Girón Ayacucho, Magdalena, a la vuelta de la iglesia de la cúpula de la avenida Sucre, y en Instagram como @brazumadre.p. Gracias, Brazu Madre. Y bueno, queridos amigos, quiero decirles de que justo estamos preparando un programa muy especial para el Día de los Enamorados y la Amistad, el 14 de febrero, Día de San Valentín. Como tenemos programa el martes 13, vamos a realizar el programa que se va a titular Telos Paranormales, el especial. Vamos a recorrer diferentes telos, ¿no es cierto? Y vamos a entrar a sus aposentos, en donde la pasión y el misterio de la noche se vinculan, se mezclan. Y entonces, en ese contexto, es que aparecen a veces fenómenos paranormales. Telos Paranormales, el especial, es lo que vamos a tratar el próximo martes 13, justo martes 13. Cuidado que vengas con tu martes, ah, no, es con tu domingo 7, ¿no? Cuidado que vengas con tu martes 13, bueno, en fin. Así que no se pierdan, este martes va a ser alucinante. ¿Ah? Vamos a tratar el tema Telos Paranormales, el especial, este martes 13, no se olviden. También quiero anunciarles, queridos amigos, que a propósito del Día del Amor y la Amistad, estamos ofreciendo sesiones de regresiones a vidas pasadas, pero vinculados al tema amoroso. En ubicar el tema de las almas gemelas. ¿Existen las almas gemelas? ¿En esta vida, nuestra relación amorosa, estamos vinculados a un alma gemela o no? De repente, y el alma gemela la podemos conocer, la que vimos en vidas pasadas y está actualmente en nuestra vida. De repente fue el amigo que pasó y no nos dimos cuenta, o es alguien que está por venir. Así que almas gemelas es el tema de las regresiones de vidas pasadas, de las sesiones de regresiones de vidas pasadas. Y si ustedes quieren tener una experiencia intensa, interesante con respecto al tema, llámenos al 987-280-190 como WhatsApp. Déjenos un mensaje como WhatsApp y nosotros nos vamos a comunicar con ustedes. Si quieren, durante todos estos días previos al Día del Amor y la Amistad, el Día de San Valentín, quieran tener una experiencia con el tema de las almas gemelas. Así que, ya saben, sesiones de regresiones a vidas pasadas vinculadas a las almas gemelas al 987-280-690. Lo repetimos, el WhatsApp, como WhatsApp, solamente manden textos, audios, etcétera. 987-280-690. Bueno, abrimos los teléfonos, mi querido Renzo. 967-428-233. El momento, el lugar para que ustedes empiecen a contar los encuentros con los desconocidos. Tenemos la primera llamada. Aló, muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Mi nombre es Elizabeth. Elizabeth. Muy bien, cuéntanos, Elizabeth, ¿qué tal? ¿Qué tal, doctor? Bien, Elizabeth, aquí contento. La primera llamada, sí. No pensé que iba a entrar mi llamada, doctor. La primera llamada y de una dama. Lo único que te puedo decir, Elizabeth, es que nos estamos friendo de calor. Sí, doctor, ante todo, felicitarlo por su programa, de verdad. Gracias. Lo veo ya, bueno, desde hace varios años lo escucho, ¿no? Gracias. Y ahí ya me enteré desde el año pasado que usted estaba en YouTube, así es que ahí estamos siguiéndolo con mi hijita, ¿no? También gracias. Mi hijita ahí está prendida de del YouTube. Lamentablemente no tenemos mucho tiempo de verlo en vivo a esta hora, sí, pero al menos ahí durante el día estamos viendo ahí las repeticiones, ¿no? Los videos, y de verdad que nos quedamos prendidas ahí ya sea del televisor o del celular, ¿no? Pero sí, siempre estamos ahí viendo y repitiendo y varias veces, ¿no? Y de verdad que nos gusta bastante. Gracias. Muy interesante sus programas, doctor Choi. Gracias, Elizabeth. Mira, a mi hijita también le encanta. ¿Tu hijita cuántos años tiene?
9 años tiene, pero ahorita ya está durmiendo. Ya está seca. Bueno, ya está descansando. Lo bueno de hacer programas en YouTube es que se queda grabado ahí. Sí, ¿no es cierto? Así es. Entonces, así si tú es. En la noche no tienes tiempo, o estás en un compromiso, o bueno, con este cansancio de que da el calor, uno se duerme, al día siguiente pueden verlo durante el día, ¿no? Así claro es, me acompaña en cualquier momento, cocinando, trabajando, lavando, lo que sea, pero ahí estoy con el programa. Gracias. Tú sabes, Elizabeth, que hoy día estuve en Plaza Lima Norte, Plaza Norte se llama, ¿no? Plaza Norte, y fue un vacilón porque me sorprendió, la gente me reconocía. Dice, doctor Choy, fotito, ¿qué tal? Pucha, ya, saque su ticket. Una broma, mentira. Pero sí, la pasé muy bien con las personas del cono, ¿no? El cono norte. Mi hijita también me dice, mamá, ¿qué harías si lo ves al doctor Choy en persona? Uy, no sé qué le hago al doctor Choy, lo abrazo, no sé qué le hago. Ya vamos a hacer. Bueno, mira, estamos en el tema, ahorita te digo, Elizabeth, de ver la posibilidad de hacer una vigilia ovni en la playa. En la playa Yaya. Así que estamos viendo eso. Ojalá se dé, pero ya ahorita, porque ahorita acaba el verano, ¿no? Ya hasta el 29 de febrero y empiezan las clases y todo. Así que ya le vamos a avisar. Pero hay bueno. Hay que aprovechar, doctor. Sí. Sí. Cuéntame, lo llamaba, Elizabeth. Bueno, porque tengo en realidad varias historias, pero hay una como que la que me ha impactado más en estos años, digamos, pues, ¿no? Claro. Esto sucedió más o menos, no recuerdo el año exacto, no sé por qué se me hace tan difícil recordar el año, el día o el mes, mejor dicho, pero debe haber sido entre el 2015 y 2016, más o menos, ¿Y en qué mes? No recuerdo, debe haber sido invierno, porque invierno. Yo me acuerdo que estaba con mi, yo trabajaba en una clínica en ese tiempo, desde el 2009, en una clínica muy conocida en Chorrillos. Ah, caramba. Ya. Y hacía turno noche, no, era la parte administrativa, ya en emergencia. Ah, ok. Y creo que ha sido invierno, si no me equivoco, porque recuerdo que estaba con botines, con mi saco largo, o sea, invierno. Estaba abrigada, invierno, sí. Y ¿y qué pasa? Que yo, bueno, trabajaba en admisión de emergencia y a veces cuando la guardia estaba tranquila, ¿no? Podía yo descansar un momento en alguno de los consultorios de por ahí cerca, nada más. Claro. Y más o menos a eso de las 2 de la mañana o 3 de la mañana, que era la hora que yo ya me, como que ya listaba toda mi documentación y todo eso, yo me iba a una de las camillas, o sea, al frente. Sí. Y me echaba un ratito, ¿no? Como para descansar, y ya a veces la enfermera o los enfermeros, yo les decía, ¿no? Pásenme la voz cualquier cosa, y yo al toque iba, pues, ¿no? Claro. Entonces, uno de esos días, como siempre, ¿no? Yo me fui a la habitación que estaba al frente, justo de donde yo trabajaba, ¿no? Claro. Y, a ver, le cuento más o menos. Uno entrando a la puerta, ahí nomás al frente había una camilla. Ok. Una camilla. Y esa camilla, la parte de la cabecera daba para la pared, ¿no? Y la parte de los pies daba hacia una como mampara, algo así era. Ya. Esa habitación eran donde nebulizaban las personas, y bueno, no recuerdo qué más hacían ahí en esa habitación. En esa habitación. Y yo me echaba ahí, me eché un rato, ¿no? O sea, me recosté, ¿no? Entonces yo justo estaba con el celular poniéndole la alarma para no quedarme dormida, obviamente. Claro. ¿No? Y en eso me echo, y lo único que hice fue comencé a poner la alarma, y de pronto sentí un ruido así, ¡pah! como si tiraran algo, como si golpearan algo, y de pronto sentí ese ruido y vi como el foco, sí, o sea, en los hospitales y en las clínicas normalmente hay el foco está cubierto por una cosa, ya sea cuadrado, redonda, de plástico, no sé cómo se llama, pero la mayoría de hospitales lo tienen. Okay. Ya, y eso estaba en el medio de la habitación, o sea, en el techo. Claro. Ya. Y esa cosa, no le miento, doctor, yo he sentido que, o sea, suena algo, ¿no? Me asusto, y esa cosa salió volando hacia mí, o sea, hacia la pared. Ya. ¿Ya?
Okay. Y reventó en la pared, ¿no? Reventó en la pared y con fuerza, con violencia. Con fuerza, así es, con ya. violencia. Entonces yo me acuerdo que me paré asustada y, uh-huh. y dije una lisura nada más, pues, ¿no? me paré y recuerdo que estaba con los botines. Ajá. Y es más, yo me he parado y ni siquiera me había puesto bien mis botines y lo único que fui fue salir de la habitación y buscar al de seguridad. Claro. No, me he ido afuera hacia donde entran las ambulancias y he buscado al de seguridad. No recuerdo ahorita quién estaba de turno en esa noche. Okay. Y me acuerdo que le dije, uy, ha pasado esto, ¿no? Y yo más palteada por el hecho de que esa cosa se rompió, yo dije, no voy a hacer que me echen la culpa a mí, o que yo había hecho algo, qué sé yo, pues, ¿no? Uh-huh. Entonces el chico ha entrado conmigo a esta habitación uh-huh. y él ha constatado de que ese foco estaba roto, o sea, se había caído. Claro. Y para mí es muy raro porque no le encuentro la lógica, porque si se hubiera caído por algún desperfecto, hubiera caído hacia abajo, o sea, de frente hubiera caído. Claro. ¿No? Pero ese foco estaba casi en el medio de esa habitación grande y es como que alguien lo hubiera lanzado hacia mí, o sea, hacia la pared, mejor dicho, ¿no? Eso de verdad que me dejó así, Claro, porque o sea, el foco no se cayó, el foco te lo tiraron. Yo escuché escuché clarito que son como si lo golpearan, ¿no? Lo golpearan para que se caiga, ¿no? Eso es lo que yo ahora, el foco no llegó a impactarte a ti, sino pues cayó para tu lado. No, ¿no es cierto? Cayó justo a mi lado izquierdo, o sea, cerca a mí, pero en la pared, ¿no? Mm. Y cayó hacia el suelo, ¿no? Pero yo sé, o sea, después como que analizando las cosas, yo digo, de repente ha sido para mí, no lo sé, no es algo que no... Es raro. Así tan fuerte, no, nunca me había pasado, ¿no? Okay. Porque anterior a ello, unos años antes también me había pasado otra cosa también en la misma clínica, ¿no? Pero no tan impactante como eso, pues, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si ese foco te caía directamente con la fuerza que iba él? Ah, de hecho que me hubiera lastimado, porque esa cosa se rompió, esa mica, es como una mica, ¿no? Es cierto que es para los focos. Uh-huh. De hecho, como hubiera lastimado porque se rompió. Y recuerdo que es más, la pared todavía quedó marcada, ¿no? Ah, caramba. Porque son esas paredes de drywall. Drywall, ¿no? Como están, claro, impactó, algo así. Uh-huh. Y como le digo, el de seguridad vio eso, pues, ¿no? Uh-huh. Pero yo más preocupada por el hecho de que se ha roto, ¿no? Y porque, no sé, pues me vayan a llamar la atención. Ahora, Elisa, ¿había antecedentes de que en ese hospital penaban? Sí, hace años, me acuerdo cuando yo ingresé a 2009. Disculpa que te interrumpa, ¿es la Mesón de Santé? Sí, así es, la de Chorrillos. Claro, porque tú dijiste, uno de los más conocidos hospitales de Chorrillos y la prestigiosa clínica Mesón de Santé. Bueno, tiene la de que está en el centro la por de Palacio. Lima es peor. Uy, la de Lima sí me han contado un montón de cosas. A mí también me han contado muchas cosas de la de Lima. Pero no, en la de Lima también he trabajado, pero nunca me ha pasado nada, ¿no? En la de Lima, y eso es que he trabajado turnos de noche, pero en la de Chorrillos, como le digo, esa que yo le he contado es mi segunda experiencia, ¿no? Porque la primera fue años anteriores. Uh-huh. Y anterior a eso, recuerdo que siempre contaban de una enfermera de la toca y siempre hablaban esas historias, ¿no? Pero enfermera como que de la toca. Pero como que yo no hacía caso, o sea, siempre lo escuchaba, pero como que lo tomaba a broma, ¿no? Claro. Como que decían, bueno, no, seguramente alguien ha visto y todo el mundo dice que sí la ha visto, pues. Claro. Cosas así, ¿no? Claro. Hasta que ya pues me pasó algo así, pero es más, o sea, años antes, no sé si tengo tiempo de contarle. Sí, repito nomás, no hay problema. Ya, años antes, y eso ha sido antes del 2014, y se lo digo como una fecha, digamos, puntual del 2014, ¿por qué? Porque en el 2014 nació mi hija. Ajá. Entonces, yo recuerdo que ha sido antes de eso, ¿no? Ya. Es lo que le voy a contar. Ya. Y en ese mismo ambiente, en emergencia, hay... En la estación de enfermería a la espalda hay como un salón grande, un salón largo, ¿ya? Donde hay varias camillas. En ese tiempo, en esos años, no recuerdo en realidad el doctor el qué año ha sido, debe haber sido en el 2013 o 2011, no recuerdo bien. Uh-huh.
en ese tiempo habían dos puertas para ingresar a ese, a esa habitación, ya, esas puertas de vaivén, que tienen dos hojas y tienen una ventanita en el centro. No sé si alguna vez habrá entrado a esa clínica, pero así son, bueno, no sé cómo estará ahora, pero así eran las puertas. Entonces, igual, pasó lo mismo, ¿no? En en esa habitación habían, creo que como seis camillas, si más no recuerdo. Empezando desde la, desde el lado donde da para la el estacionamiento, donde entran las ambulancias y todo eso, que hay una ventana, y de ahí sigue camilla, cortina, cortina, hasta llegar al otro extremo, que había un baño. Ahí. Entonces, yo siempre, cuando, igualito, ¿no? A veces cuando no había gente, bueno, entraba una de esas, en ese entonces yo entraba a esas habitaciones, ¿no? Yo siempre me ponía en la camilla que daba para el baño. Entonces, como era, esa camilla daba para la primera puerta, entonces los chicos me avisaban, ¿no? Cualquier cosa, ya rapidito, Elizabeth, ya, levántate, ¿no? Entonces, ya iba y atendía. Entonces, igualito, ¿no? Me fui, descansé, y recuerdo que igualito me pasaron la voz para atender a un paciente. Entonces salí, ¿no? Salí apurada, ¿no? Y dejé todo desordenado en la camilla, pues, ¿no? Salí apurada, atendí, ingresé las cosas, me acuerdo, al sistema, y me acordé y dije, uy, la camilla la he dejado extendida. Dije, pues no, mejor la voy a atender, voy a guardar todo, porque ya no podía seguir ahí porque ya había gente. ¿Y qué pasó? Entonces me fui. Y en eso que he estado ingresando, o sea, antes de ingresar, mejor dicho, a la puerta, yo he ido caminando dirección hacia la puerta, y yo clarito, doctor, clarito he visto pasar una persona o sea, mirando yo hacia la puerta de derecha a izquierda, o sea, hacia el baño. Entonces yo igual, o sea, yo continué caminando, ingresé a la habitación y comencé a doblar la frazadita, no recuerdo qué cosa había, la mantita, qué sé yo, y poniendo en orden la camilla, ¿no? Pero yo siempre con esa sensación de que alguien iba a salir del baño. Es más, yo cuando he entrado, yo clarito he visto que la luz del baño estaba prendida, o sea, se ve por el huequito que está debajo de la puerta, ¿no es cierto? Uno ve si la luz está prendida o no. Sabe uno si está prendida o apagada la luz. Así es. Entonces, ¿y qué pasó? Yo clarito he visto, pero como todo ha sido tan rápido, yo entré y sentí esa sensación, ¿no? De que alguien iba a salir del baño. He doblado todo, y en eso que, como yo no veía que nadie salía, he volteado y he visto que esa puerta, la puerta del baño estaba la puerta del baño. La puerta del baño estaba entreabierta. Y cuando he visto bien, la luz estaba apagada, y yo dije, ¿qué? Digo, entonces empujé un poquito, porque yo digo, de repente ha sido un paciente o alguien que se habrá desmayado, qué sé yo, pues, ¿no? Y abro y no había nadie, doctor. No había nadie, pero yo clarito he visto que ha pasado la persona. Es más, es cuando ha pasado, yo de ahí como que me quedé pensando, cuando ha pasado esa persona, yo he visto hacia el fondo, o sea, hacia la pared, que no sé cómo explicarle, cuando los carros pasan con sus luces, a veces da el reflejo en la pared, no sé si me explico bien. Es un resplandor. Claro, yo he visto eso. O sea, cuando la persona ha pasado, yo clarito he visto que en la pared se reflejaban estas luces, ¿no? Pero era como que en ese momento no hice caso, ¿no? O sea, seguí de frente, pero yo de ahí pensando, ¿no? Acordándome de todo lo que había pasado, o sea, había pasado esto, pero es imposible de que un carro pase, ¿no? O sea, mejor dicho, no es imposible de que se refleje alguna luz del vehículo, porque toda esa parte es cerrada. O sea, está en la estación de enfermería, no había cómo un carro pueda pasar y pueda reflejar, ¿no? Digamos todo eso, ¿no? Y se lo he contado a todo el mundo. Esas dos historias se las cuento. Me acuerdo que las contaba a los doctores, a mis amigos. Mira, pues, ¿no? Uno de los lugares más paranormales que existen es justamente los hospitales, clínicas, ¿no? Y las razones son obvias, ¿no? Porque a veces ahí ha habido, pues, a veces ha habido sufrimiento, ha habido hasta muerte. Entonces, esto hace que, por eso que en las clínicas, hospitales, siempre hay presencia paranormal, ¿no? Siempre.
una más, otra menos, gente que siente, gente que no siente, pero sobre todo los que trabajan y hacen guardia de noche hasta el amanecer, pueden dar fe de eso, ¿no? En fin, Elizabeth, gracias, ¿eh? Gracias por compartir tu experiencia de hospitales, en el cierto, paranormales, ¿eh? Un fuerte abrazo. 9674-28233. Este es el momento, el lugar, para que usted empiece a contarnos sus encuentros con los desconocidos. Sí, Renzo. Cifras, ¿cómo vamos? Así es, doctor. Tenemos acá, tenemos muchos saludos, tenemos las cifras. Ajá. Por ejemplo, está conectada la gente en YouTube. Sí. Renzo Rivera, Renzo. Patricia Albizuri, Alma Patricia. Rebelde, Jaime Luciano Saldívar. Ajá. Saludos. Saludos Molly, también para Molly, para Vicente Bautista. Lili 10 en Capri, muy buenas noches a todos. Buenas noches, ¿cómo estás? Renato Alvis. Y bueno, está Lucero Matos Espinosa. Ajá. Álvaro Alexander, Mario Bruno, Maribel Saiz Castle. Ya. Ahí okay. Está toda la gente. Y sobre todo también en TikTok, un saludo para toda la gente conectada. Claro, saludemos a la gente de TikTok. ¿Quién está ahí? Renzo. Así es, a toda la gente de TikTok, por ejemplo, está nuestros. Pero quiero mencionarle, más de 380 dispositivos conectados en TikTok. En TikTok, caramba. Así es. Está Lito Calel, está Yesabel, Yazán Ali Guerrero, Renji Pro 29, Gaudí Quincho, está Sadama Pasa, Kelly dice saludos para mí, doctor, por favor. Kelly, ¿cómo estás? Fuerte abrazo, gracias por ser viajera y mencional. Así es, está saludos desde Ica, dice Ítalo. Ítalo. Héctor Paiva, saludos desde Ganímedes, también le mando. Ajá. Noelia. Fuerte abrazo. Y ahí también dice J. Mejía está desde Toronto, Canadá, conectado acá. Ah, gracias J. Mejía por estar allá en Norteamérica, ¿no? Muy frío que está haciendo Canadá, también es bastante, bastante fuerte, ¿no? Así bastante. Les agradecemos a toda la gente de TikTok, más de 23,000 me gustas hasta el momento. Caramba. Y les mandamos un fuerte abrazo. Por favor, que sigan compartiendo la transmisión, que sigan conectados. Suscríbanse, amigos. Es importante que ustedes suscriban para nosotros poder crecer. ¿Cuánto vamos en suscriptores en este momento, mi querido Renzo? A ver, vamos a actualizar la cifra, perrito. ¿Tenemos algo, por favor, preparado por ahí? Oh. Ya pegó, wow. Estamos en 94,102. Caramba. 94,102. ¿Sientes qué? 101, 102. Ah, caramba, está muy bien. Ha aumentado 2. Pero ya estamos poco a poco, va creciendo. Tenemos una llamada. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches, don Choy. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Con Omar de Maryland. Hola, Omar, hasta Maryland estamos hablando. Saludos para toda la gente de peruana, latina, que está en los Estados Unidos. Cuéntanos, Omar, ¿qué novedades? Muy bien, aquí, usted sabe, estamos en el hemisferio norte, soportando el frío, el intenso frío que hay, pero bueno, siempre con salud, ¿no? Y mientras haya salud, hay vida. Claro que sí. ¿Y qué te animó a llamarnos, Omar? No sé si se recuerda de mí, yo llamé la otra vez, soy de la persona que habló sobre los soldados que hacían guardia en el Ángel. Ah, sí, ya me acordé. Claro que sí. Sí, claro. Solamente que esa vez me quedé con, soy una persona que tiene muchas historias, soy de la época de los 90, cuando se iba la luz por las torres que volaban, sí, y pues en casa contaban anécdotas y cosas así. ¿Y? ¿Qué pasó? Omar. ¿No me escucha? Ahora sí, se había ido la señal, por ahora se escucha fuerte y claro. Ya, ¿y qué pasó? Sí, no, bueno, entonces, me contaron una historia de Yacunta, el chamán de Huacho. El famoso chamán de Huacho, ¿no? El famoso Yacunta de Huacho. ¿Qué te contaron de él? Cuéntame. Sí. Bueno, nosotros en mi barrio, bueno, en mi casa, teníamos una vecina que su hija de aproximadamente unos 11, 10 años, de un momento a otro, comenzó a enfermarse, ¿no? La niña. Ya. Comenzó a enfermarse y la niña, de un momento a otro, comenzó a bajar de peso, la comenzaron a llevar a diferentes hospitales, al hospital del niño. Ya, no encontraban la causa. Y no encontraban la causa. Entonces, una señora que viene al mercado le dice que lo lleve, ¿no? A un...
a un brujo chamán ahí en Huacho, ¿no? Claro. Esta vecina va con un familiar mío en un taxi, ¿no? Llevando a la niña. Ajá. Y bueno, entonces dice que llegan como un caserío. Llegan como un caserío. ¿Perdón? Te escucho. Sí, llegan como un caserío, entonces dice que le abre la puerta a una, toca en la puerta y abre una muchacha, ¿no? Ya. Y le dicen, sí, este, mi padrino está almorzando en este momento, pero pase. Y la chica se va a comprar a la tienda, ¿no? Ya. A comprar algo, ¿no? Gaseosa, ¿no? Entonces cuando mi familiar con la señora entran a la casa, sí, dice que dentro de la casa del señor dice que no había nadie, pero había un plato de sopa y una silla que estaba movida, ¿no? Como si alguien se hubiera parado recién de comer la sopa. Ya, okay, te entiendo. Entonces dice que delante de ellas, sí, dice que el plato se mueve y la cuchara se mueve. Ya. Y no se había impulsado ni nada, o sea, empezó a moverse sola, digo. No había nadie. Nada. No había absolutamente nadie. Entonces lo que hacen, mi vecina con la señora dice que salen corriendo y se encuentran de nuevo con la chica que les había abierto la puerta. Ay. Y le dicen, no, tranquilas, mi tío está adentro, mi padrino está adentro. Y de nuevo entran y ahí estaba, pues, este Yacunta, ¿no? El famoso Yacunta, que se transformaba en animal. Sí, entonces ese chamán le dice que él tenía la opción de volverse invisible porque decía que había gente que le quería hacer daño, no sé qué motivos tendrá, ¿no? Claro. Entonces le dice, ¿no? Le cuentan el caso de la niña, todo, ¿no? Uh-huh. Entonces este chamán agarra, le dice, ¿sabe qué? Muéstrame la foto de la niña. Yeah. La foto cuando la niña estaba bien, le dice. Ya. Entonces la mamá le enseña la foto y le dice, uy, no, señora, ¿sabe qué? El amarre que le han hecho a su hija ha sido a kilómetros de aquí y su hija ya está en las últimas. Así que no gaste más dinero, no le quiero robar más dinero. Ya. Váyase por donde vino y yo no puedo hacer nada. Okay. Y efectivamente, pues, esta señora con su pareja y la niña habían estado en Venezuela años antes. Ajá. Y como el papá tenía una vida un poco bohemia, un poco así, tenía una mala vida, le quisieron hacer daño al papá, pero la que comió la comida fue la niña, pues. Ah, y por eso. Después de algunos años, sí, te escucho. No, sí, adelante, por favor, adelante, sigue adelante. Y bueno, entonces, después la mamá ya no pudo hacer nada y la niña falleció, pues, lastimosamente. Qué pena. Y todo se debió, según ellos creen, a la brujería, digamos. ¿Perdón? Sí, ellos aducen que la niña murió porque en Venezuela, bueno, usted sabe que anteriormente habían peruanos que emigraban a Venezuela, claro, ¿no? Y bueno, entonces el papá no sé qué habrá hecho, que le dieron la maldad era para el papá, pero claro, dicen que la niña fue la que comió el maldición. Y bueno, entonces, sí. Qué pena. Bueno, esta historia tiene que ver mucho con el tema de la pregunta clave. ¿Existe o no la brujería? ¿Existe la maldad? Existe la maldad. ¿Existe la bondad? También. Pero existe la posibilidad que haya gente como los chamanes, como un curioso, como un... que pueda reunir material, que pueda reunir evidencia, que pueda tener piezas como ropa interior o fotos o todo eso, y utilizando una energía... prácticas energéticas muy antiguas, lanzarla contra una supuesta víctima y enfermarla en base a una brujería. Es un tema muy controversial, ¿no? Muchos dicen que tiene que ver con la fe, tiene que ver con las creencias que uno tiene y todo eso, ¿no? Pero yo, eso es una cosa que siempre queda en el aire y en la polémica, ¿no? Bueno, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias, Omar. Saludos hasta Maryland por tu aporte, ¿eh? Un fuerte abrazo. Muy bien, queridos amigos, seguimos conversando con ustedes al 967-428-233. 967-428-233. Sí, Renzo. Doc, tenemos un super chat. Ajá.
Vamos a ver este super chat, ¿ah? ¿Eh? Del amigo Garroni, que a dice, ver. Doctor, para nosotros usted es el ganador. Ajá. Un abrazo. Seguramente un abrazo. Hablando de los Lumini, todos queremos saber su experiencia, doctor, de repente, qué sensaciones le dejó el evento. Sí. Y todos queríamos, estamos votando por usted. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer profundamente a toda la comunidad dimensional que votó por mí en los premios La Lumini Awards. Lamentablemente no se ganó. Eran cuatro las personas que estaban en el bolo, como quien dice. Estaba Sin Esmero, un saludo para él. Estaba Carlos Orozco, que después se cambió por otra persona, que es lo que hacen NN, ¿no? Estaba el gran Mr. Pitt, ¿no es cierto? Que es un programa de fútbol lleno de estrellas futbolísticas. Como auspiciador y todo, y estaba yo, que recién tengo pues un año y dos meses en internet. Y ganó Mr. Pitt, ¿no? Así que yo me sumo a los aplausos porque ha ganado. Ahora, claro, son dos géneros totalmente distintos, ¿no? El programa de que es de fútbol, que es masivo, y el programa de misterios, que quieras o no, de alguna manera también es un poco un nicho de mercado. Bueno, en fin. Pero yo, como le dije antes ya de Renzo, yo lo repito, el hecho de haber sido nominado para mí ya era más que suficiente, ¿no? Porque significa que yo estaba siendo, con mi programa está siendo considerado como uno de los mejores dentro de programas en vivo. ¿Ah? Y eso de personas pues que a veces, como mi equipo, a veces que no hacemos con errores, no somos, a veces hemos cometido errores al momento que sacamos al aire el programa, pero al final lo superamos y lo hacemos con mucho cariño. Así que gracias a todos los viajeros dimensionales, los legendarios NES, a todos los choytubers. Y bueno, y también, como no, esto insto a que nos apoyen económicamente a través de sus yapes, a través de su Plin, a través de su PayPal. Aparece justamente en la pantalla en estos momentos en los códigos QR para yapearnos, para plinearnos o para paypalearnos. No necesita la presencia de la persona, simplemente es importante que ustedes pueden, de donde estén, pueden escanear y mandar su donativo, o también a través del teléfono 987-280-690. Así que gracias, comunidad dimensional. Muy bien, tenemos una llamada, ¿no? Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Con quinto del gusto. Doctor Choi, ¿qué tal? Muy buenas noches. Habla Luis Carrera, de Tingo María. Hola, Luis, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿qué novedades? Elvis. Ah, perdón, Elvis, desde Tingo María. La ciudad da un poco calor acá también. Allá en Lima está un calor, acá estamos con calor también bastante fuerte. Ah, caramba. Aunque ya acostumbrado a este clima que es. Claro. Sí, claro que sí. Perfecto. Doctor, sí, dime. Felicidades por la nominación que tuvo. Yo te voté por usted, pero bueno, la siguiente vez sí la va a hacer. Ay, de todas maneras, Gracias. Doctor, le llamaba para contarle mi experiencia. Sí. Mire, yo a los 13 años, si recuerdo bastante bien, los 13 años, ajá. Yo soy de Lima, no soy de Tingo María. Vine acá a Tingo María por trabajo. Por trabajo. Vine por trabajo. Soy ingeniero y me dedico a la docencia, entonces estoy acá en Tingo María ya unos años por trabajo. Ya. Yo he vivido en comas. Toda mi niñez, mi infancia, ¿no? He vivido en comas, uh-huh. en un lugar de comas. Entonces, y las casas, eran material de madera y todo lo demás, ¿no? Uh-huh. Las divisiones que hacía mi mamá, nos dejaba un cuarto para cada uno, yeah. Pero era con cortinas. Usted sabe que antes no ponían puertas porque no podía haber puertas, ni cortinas, claro. Sí o sí, porque no, los hijos no tienen por qué tener puertas para encerrarse adentro, no como ahora que lo hacen. Claro, ahora está, sí, entonces, pues, diferente. Uh-huh. Entonces yo estaba echado en la cama, era la atardecer, eran como las 6:30 quizás, la atardecer para la noche. Uh-huh. Estaba yo acá echado en la cama descansando, no durmiendo, estaba descansando. Ya. Y de la parte de la cortina que dividía del pasadizo para el cuarto, uh-huh. He visto que la cortina se abría, entonces yo pensé que era papá o mi mamá que estaban entrando. Ya. Pero al abrir... Cuando abrí la cortina, sí. Era una persona, era una sombra negra. ¿Una sombra negra? Totalmente negra. Ya. Totalmente negra. No se veían los ojos ni la fuera, era totalmente negro. Uh-huh. Abrió la cortina, o sea, la cortina la abrió, abrió la cortina, entró caminando, claro. Caminando, y se sentó
en mi cama, al lado mío. Ya. Y yo he sentido la sensación de sentarse, porque usted sabe, cuando alguien está acostado, la cama se hunde. ¿No? La cama se hunde un poquito. Entonces yo he sentido que la cama se hunde, entonces ha volteado a mirarme, y eso lo digo con un poquito de temor, porque recuerdo que tenía un poco con nervios, y me ha dicho, ¿qué cosa quieres conmigo? Así fue, de una manera. ¿Así? De una manera, ¿qué cosa quieres conmigo? Entonces yo no podía moverme, o sea, no me he podido mover, estaba realmente paralizado en la cama. Claro. Y me ha mirado y se ha levantado, y otra vez ha caminado. Ya. Ha vuelto a abrir la cortina y se ha ido. Se ha ido. O sea, fue la experiencia que me marcó muchísimo, porque, o sea, no le encuentro explicación, qué es lo que pudo ser. Porque alguien abre la cortina, pan, se sienta en la cama, se habla de una manera, se levanta y otra vez se va a salir como entró. Claro. Igual es como entró. Claro. Pero entonces, bueno, por tener la experiencia, ¿no? O sea, en fin, ¿no? Está bien. Me parece muy bien. Muy bien, gracias mi querido Elvis de Tingo María, gracias por llamarnos a la tierra, el Parque Nacional de Tingo María es bellísimo, ¿no? Así un fuerte abrazo a toda la gente de Tingo, ¿eh? Sí, Renzo. Tenemos otra llamada. Ajá. Uy, qué interesante. Si no fuera por eso ni nos enteramos, ¿ah? ¿Eh? Aló, buenas noches. Aló, hola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchas? Hola. Sí, ¿me escuchas? Hola, ¿qué tal? Sí, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre y dónde nos llamas? Hola, ¿están ahí? Hola, ¿qué tal? Sí, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Cuéntanos, ¿qué es lo que te ha motivado a visitar acá y llamarnos? Cuéntanos. Sí, lo que pasa es que nosotros somos una familia que nos gusta mucho ver ese tipo de cosas. Nos gusta el misterio. El tema de las cosas paranormales, ¿no? Claro. Pero bueno, yo quería compartir con ustedes una historia que nos sucedió cuando falleció mi abuela. No sé si podría contárselas. Claro que sí. ¿De dónde nos estás llamando y cuál es tu nombre? Ya, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian. Cristian. Y Cristian Domínguez, no creo, ¿no? Debe estar en otros lares. Ya, sí. Y Cristian, ¿de dónde nos llamas? Yo, de Los Olivos, Lima. Ah, de Los Olivos. Muy bien. Cuéntanos, Cristian, esa historia que te ha motivado a compartirla con nosotros. Sí, mira, te cuento. Mi abuela falleció en noviembre de hace ya aproximadamente un par de años atrás. Ya. Correcto. Y bueno, empezó el velatorio, ¿no? Yeah. En realidad vinieron tíos, porque en ese tiempo estaba ya la pandemia y no podían salir muchos, ¿no? Yeah. Así que vinieron unos tíos y tías, pues, ¿no? Conocidos de mi abuela, a poder velarla, pues, ¿no? Okay. Y todo empezó cuando estábamos nosotros en el ajetreo de hacer las cosas, ¿no? Uh-huh. Por el velatorio. Claro. Y yo tengo la noción exacta de que en la mesa había una olla, ¿correcto? Ya. Y esa olla estaba llena de limones, porque tú sabes que allá mi abuela parte de la sierra, ¿no? Ya. Y tú sabes que allá en la sierra preparan el calientito. Sí, claro. Una combinación de ron con limón y una hierba. Es tradicional, ¿no? Es tradicional. Claro. Entonces estábamos preparándolo y yo salgo de la cocina llevándole el agua hervida a mi tía para que lo pueda preparar, cuando de pronto cruzo la mesa y la olla sale disparada con los limones. ¿Qué cosa? ¿Salió entonces, disparada? Sí, salió disparada y mi hermano que salía del baño salió corriendo y yo me quedé frío y entonces, wow, dice, no lo puedo creer. Entonces justo entró mi tía y me dijo, ¿qué pasó, hijo? Ya. No, tía, lo que pasa es que la olla está ahí, mira, está con todos los limones en el suelo. Y bueno, no, o sea, nos quedamos todos fríos y bueno, todos mis tíos dijeron, no, sí, es la abuela que se está despidiendo. Bueno, la abuela se estaba despidiendo. Wow. Entonces, bueno, eso no fue todo. Ya pasó eso y llegó la hora de que mis tíos ya tenían que ir a descansar. Así que en la casa armamos algunos colchones. Y te cuento, a mi abuela la velaron en el patio de mi casa. Por ejemplo, así como tú estás sentado ahorita en tu programa, yo me quedé solo con mi papá. Mi papá es policía, también tiene muy buenas historias. Yeah. Él estaba conmigo y al costado estaba mi perrita. Entonces nosotros nos quedamos sentados en el mueble mirando hacia el ataúd de mi abuela.
¿correcto? Ajá. Y bueno, ¿no? Nosotros estábamos, eran aproximadamente ya casi las 3 de la mañana. 3 de la mañana. Sí, yo estaba con mi papá, conversábamos y mirábamos el ataúd de mi abuela, porque todos se habían ido a dormir y era claro. Pandemia, o sea, era un silencio bastante fuerte, ¿no? Un silencio sepulcral, literalmente. Sepulcral. Entonces, te cuento de que eso fue algo que la verdad hasta ahí no había vivido nada igual. Claro. Pero eran las 3 de la mañana y empezó a llorar mi abuela en la parte de arriba como si fuera una llama ahorcada, algo así, como que ¿sí? fuerte, en el techo. Entonces yo le digo, lo volteé a mi papá y le dije, viejo, ¿escuchas lo que estoy oyendo? Sí, me dice, tu abuela está penando, me dice. Y entonces estábamos frente al ataúd y sí. No lo podíamos creer. Ya. Entonces, y mi perra, no, era raro porque mi perra se quedó quieta, no ladró. Ya. Luego dijimos, no, bueno, ya, entonces hay que seguir acá. Y luego, de penar en el techo, el sonido se colocó en la puerta, al acostado del ataúd. Ya. Y ya nosotros estábamos que como que... aterrados. Ah, no lo podíamos creer porque era como un grito así como que... ¡ah! Así, claro. O sea, espantoso. Yeah. Y luego de gritar ahí por segunda vez, empezó a gritar en el parque, porque yo vivo frente a un parque. Yeah. Empezó okay. A gritar en el parque. Uh-huh. Y de ahí nos paramos, salimos para ver... era muy fuerte en realidad, mi papá también estaba como que un poco consternado. Ajá. Y luego penó por última vez en una casa abandonada que está en la parte del frente y de ahí ya no volvimos a saber más. Oh. De eso, pues, ¿no? Eso. Oye, fue lo que pasó. Has tenido una vida paranormal bien agitada, mi querido amigo, mi Cristian, ¿eh? ¿No? Sí, y en realidad bueno, lo que pasa es que en pandemia sí. No podía trasladar muertos porque obviamente las ciudades y las provincias tenían sus parámetros, ¿no? Uh-huh. De igual forma, mi abuela, antes de que muera, le había dicho a mi mamá de que no quería quedarse en Lima, que quería que la lleven a su pueblo, en Huaral. Entonces yo creo que fue por eso que por mi abuela eso. Se muere. Sí, pues se manifestó, quizás por ese motivo, ¿no? Se manifestó en este plano. Muy bien, mi querido Abel, muchas gracias, ¿eh? Gracias por compartir esa experiencia, por confiar en nosotros también, claro que sí. Un fuerte abrazo. Muy bien, 967-428, es el momento, el lugar para saludar también, cómo no, a nuestros amigos que integran el Choi Chat, ¿no? Cuéntanos, Renzo, ¿quiénes están ahí? ¿Qué, algún comentario de repente valioso? Claro que sí. Claro que sí, lo que pasa es que hace rato iba a dar las cifras y todo, pero entró la llamada y le dimos pie a la llamada. Y ahora sí puedes decir la cifra, pero eso no haga nada, ahí. Inmóvil, quédate. Hay otra llamada, doctor. No, espérate, que termine de hablar acá el hombre que quiere hablar. Sí, Renzo. Bueno, saludamos a las más de 1200 personas conectadas o dispositivos conectados en YouTube. Ajá. También lo que pasa es que la gente en el Choi Chat está muy alborotada porque hay un Cristian Domínguez ahí. Está dejando sus comentarios, ¿sí? Está dejando ahí. No todos creo sus que sea, ¿será el mismo Cristian que todos conocemos? Este hombre tan. Este santo varón. ¿Qué opina el perrito de repente? Bueno, vamos a hacer la hora cuchicuchi, ¿ya? Vamos a hacer en este momento la hora cuchicuchi. A portas de. Bueno. Bien, queridos amigos, estamos llegando a una parte decisiva, importante de nuestro programa, la hora cuchicuchi. La hora cuchicuchi trata acerca de aquellos temas tabúes que no se hablan en otros medios de comunicación, que es el amor y sus intríngulis. A portas que estamos de la festividad de... Próximo miércoles. ¿Qué? ¿Proxe qué? Próximo miércoles. Ah, próximo miércoles. Falta una semana, casi una semana, ¿no? Sí, una semana. Perrito, cuéntanos, ¿ya tienes algunos planes para...? Creo que el tema lo hicimos otro día, pero igual lo repetimos. No, claro que sí. ¿Tienes claro unos planes? Sí. No, yo ya. Tengo ya mis planes hechos, ya tengo ya reservado un local donde voy a ir a pasar un momento agradable, bonito. Un momento nomás. Un momento. Dos, tres... Bueno, ya se puede alargar. La edad no te puede dar, pero en fin. Tres, cuatro horas se puede alargar. Un hito se te pide, claro, uno. Es un momento, va a ser un momento inolvidable, tanto para mí con la persona que voy a salir, ¿no? Ah, caramba. Y... Es una amistad, la conoce de tiempo, recién. No, la conocí ayer en el paradero. No, es algo que ya venimos complementándonos hace ya un buen tiempo. Ajá. Y el día miércoles va a ser la culminación de este complemento. Bueno, aquí, perrito, te admiramos, te queremos, y acá toda la comunidad dimensional va a apoyarte claro que en distancia, vamos a poner velitas, todo,
No, me van a mandar buenas vibraciones. Buena vibra, tú. Claro. Claro, para que cumplas una jornada, pues, como debe ser. Claro. ¿No? Una jornada taurina, cacho, por... cola y oreja. Claro, voy a cortar todo. Voy a cortar oreja. Muy bien. Pero, no, la pregunta era que justamente Rezo te hizo una pregunta a Perrito sobre Cristian, ¿no? ¿Cómo la cosa...? Ah, sobre Cristian, claro. Cristian Domínguez, ¿no? Cristian Domínguez, ¿qué piensa de ese affair, mi querido Cristian? Que sí. No, yo creo que sí, ¿Que sí? Que está no? mal, pues el muchacho está... Muchacho, sí, ¿no? El muchacho ya se pasó de... Es que, ¿cómo ¿no? utiliza al muchacho también, no? Sí, lo utiliza muy bien, no, pero o sí, muy mal, ¿no? No, claro, muy mal. Claro. No, pues yo creo que tampoco, ¿no? Claro, yo creo que todo tiene un límite, ¿no? No estar viendo, pues... No, dejando hijo acá un sitio, otro sitio, otro... Sí, ¿no? Y no es así, pues tampoco, además... Tampoco. Claro. No, pero yo creo que él necesita una terapia, ¿no? Una de esa huevina. No, y también de eso, pues. También, ¿no? ¿No? Estate quieto, ya, oye, cálmate, ¿no? Deja al muñeco tranquilo, es una cosa impresionante, ¿no? Sí, ¿no? Pero, o sea, que ¿cómo será, no? Yo nunca he pasado eso, ¿no? Pero... Nunca has pasado, ni y... años mozos, ¿no? ¿Pasaste por esos la verdad lances que no, amatorios? Nunca pasó por eso y nunca lo voy a hacer. Ay, ay, nunca pasó por eso y no lo voy a repetir. muy bien, perrito. Bueno, es un deseo, pues, que este miércoles que se viene, miércoles 14, día de San Valentín, día de amor y la amistad, sea un momento propicio, ¿no es cierto?, de no solamente hay el tema del amor, el tema de la amistad, ¿no? De salir, compartir con amigos, con amigas, depende, con viejos amigos, viejas amigas, y que sea, pues, además que van a una cafetería, van a un restaurante, etcétera, y se consumen, y así también la economía se dinamiza. También hay ese aspecto, ¿eh? Así que espero, pues, que pasen un bonito día a todos mis viajeros dimensionales, mis legionarios de mes, mis choy haters, mis choy tubers, mis choy lovers, sobre todo. Pasen un bonito día de San Valentín, tal como ha dicho, ha pronosticado que va a pasarlo nuestro querido perrito. Bien, de esta manera culmina la hora cuchi cuchi. Muy bien, no, pero yo cuando digo la hora cuchi cuchi, tú lo dejas todavía la melodía unos 3 segundos, ¿ya? Y de esta manera termina la hora cuchi cuchi. Y va bajando así lentamente, va bajando, y va metiendo, va bajando por este lado y va metiendo por el otro lado. ¿Se da cuenta? Entonces, de esa manera, ya, ok. No, otra vez no, una sola vez nomás. Ya, que estaba, ya no me pude concentrar. Ya, estábamos en el tema de cuántos suscriptores estamos. Renzo, cuéntanos. Muchas gracias a usted y a Perrito por dar esos consejos, que va a ir a vigilar los telos. Ah, sí. No, y no se olviden, ¿eh? Este martes tenemos un programa especial por San Valentín, Telos Paranormales. El especial. Vamos a hacer una investigación paranormal, cuarto por cuarto, debajo de la cama, encima de la cama, en el techo, etcétera, etcétera. Muy bien, Renzo. Y bueno, nos quedamos en que ibas a decir la cifra, mi querido amigo. La cifra de suscriptores actualmente actualizado, 94.111 suscriptores. Caramba, 94.111 suscriptores. Ha aumentado la espantosa cifra de 3. Está bien, algo increíble, impresionante, ¿no? Una cosa loca. Pero estamos. Se agradece, pues. Se agradece, lógicamente. Gracias a toda la comunidad dimensional. Esta noche, ya saben, el tema es Verano de Misterios, historias de nuestros seguidores, parte 4. Y a eso vamos. Tenemos otra llamada. Aló, buenas noches. Aló, Top Choy. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Con Gabriel de Villa Salvador. Gabriel, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿qué novedades esta vez, Gabriel? Ya, muy bueno que haya entrado mi llamada, doctor, porque hace tiempo quería contarle un par de cositas. Ajá. Así que yo quería contar unos relatos sobre... Sí. Bueno, unas cosas que me pasaron a mí. Sí. Con unos seres de otra dimensión. ¿Cómo? A ver, ¿cómo fue eso? Yo vivía en Arequipa y resulta que una fecha tenía que venir para la casa de mi mamá, que vivía acá en Lima, así que tuve que venir para Occidente. Eso fue en el 2018. Yo vivía en Pachacamac. Ya. Así que yo voy, y la cosa es que yo voy, llego a mi casa a visitarlos, tiene esa mi hermana, en eso estamos, después del almuerzo me comienza a contar, porque mi mamá había tenido, mi mamá es una persona mayor, ya había tenido, ¿cómo se llama?, que la molestaban en la noche, que no la dejaban dormir, y que había como que algo que le estaba molestando. En esa época, tu señora madre, ¿cuántos años tenía, Gabriel?
Mi papá tenía, mi mamá tenía 65, pero mi mamá como tiene una enfermedad, se había tirado más. Okay, y la cosa es que ella les contaba pues que venía alguien en la noche, que venía como un monstruo o algo así, y que olía feo, olía olores feos, una cosa así. Yeah. Y lo que ella le decía que era en ese cuarto donde estaba, le estaba sucediendo eso. Así que lo que hacen mis hermanos es mudar a mi mamá a otro cuarto. Ya. Y mi papá se va a dormir en su cuarto. Ajá. Se va a en cama separada. Ya. Y en eso a mi papá lo que le da, lo que él también me cuenta es que está ahí echado. Sí. Y en eso le da una parálisis. Parálisis. ¿A quién? ¿A tu papá o a tu mamá? A mi papá le da en ese momento. Una parálisis del sueño. Y siente que se le suben en el pecho y le comienzan a, como que, como si un animal estuviera ahí en su oído. ¿Un animal? Hablándole, una cosa así, sí. ¿Cómo que un animal estaba hablándole al oído? O sea, como que le hacía gemidos, como un perro, algo así. Ya, le gruñía al oído, digamos. Sí, algo así, y ya. Sentía que algo se le pesaba en el pecho. Ya. Y entonces mi papá tampoco pudo soportar esa situación, así que mi hermana se va para allá, pues la llevan allá al cuarto, y ella es la que me estaba contando. Y a ella lo que le pasó también fue que también soñó con algo, con unas cosas medias feas, me dijo como que había alguien que le hablaba, como que se sentía extraño y se sentía pesado. Pero, okay. Pero pasaron los días y ya no le sucedía nada a ellos, sino que el cuarto donde se había mudado mi mamá le estaban sucediendo esas cosas de nuevo. Que de nuevo le estaban molestando y demás cosas. Ya, wow. Y para ese tiempo ya resulta, sí. Ya, yo ya vengo a Lima, ellos me cuentan todo eso. Uh-huh. Y yo tengo como que un don, una habilidad, no sé cómo decirlo. Uh-huh. Que puedo, ¿cómo se llama? Autogestionarme o auto. Puedo llegar a la parálisis del sueño por mí mismo. Ok. Puedo llegar a ese estado porque. Eso tú lo has aprendido, te lo han enseñado, lo has leído. ¿Te das cuenta que me estás diciendo? Eso yo lo aprendí. Cuando tenía 14 años leí un artículo, una vaina así para hacer viaje astral. Un yogui. Y después, haciendo después meditación y todo, podía controlar los estados del sueño. Ok. Ya, el tema es que ya llega eso, llega en la noche, yo le pregunto a mi mamá qué es lo que le estaba sucediendo y todo eso. Como parte, yo aparte me gusta ese tema también, he leído sobre ese tema. Claro. Yo ya, mamá, tú tranquila, nada más no te tienes que asustar, porque a veces te molesta cuando te asustas y demás. Uh-huh. Y yo me ponen un colchoncito al costado del cuarto de mi mamá, para yo dormir en esa fecha. Okay. Y en eso es lo que digo, sí. Si hay algo que está sucediendo, y no está sucediendo en este plano, ya. Voy a hacer, ¿cómo se llama? Voy a hacer que me autogestionarme la parálisis del sueño. Ya. Así que hago mis gestos, hago esto, el ejercicio de respiración, espero en que esté en la etapa en que estás como que ya te vas a dormir y me despierto. Ya, okay. Y en eso, en ese momento siento acá en mi oído y huelo un olor sumamente horrible, como a podrido, algo así. ¿A podrido? A podrido y siento como un animal que está jadeando a mi costado. A tu costado. A mi costado, como lo tuviera en el oído, jadeando. ¿Lo pudiste ver a ese animal? ¿Lo pudiste ver? No, como en ese momento estaba en la parálisis, no podía voltearle el rostro. Ok. Bueno, ¿y entonces qué pasó? Ahí en la parálisis del sueño, lo escucho así el jadeo fuerte, y sentía como que hasta el airecito, todo así como si un animal estuviera a tu costado y uno lo veo. Claro. Y en mi mente, sí. Como obviamente sé que no tengo que tener miedo, pues tengo mucho miedo también de hacerlo a mí. Así que trato de controlarme, me relajo un poco y en mi mente le digo, lárgate de acá, que acá no tienes que hacer absolutamente nada, que no tienes que hacer absolutamente nada, deja a mi mamá tranquila, que no está sola, le comienzo a decir. Claro. Y en eso salgo de la parálisis de sueño y despierto. Automáticamente. Automáticamente. Y mi mamá está en la cama del costado, pues, y le digo, mamá, ¿estás bien? Le digo, sí. Mi mamá me dice, sí, estoy bien, me dice, sí. Y de nuevo me echo ya para descansar. Ya. Y esta vez ya no, yo no me quería provocar la parálisis, me jalan para la parálisis de sueño. ¿Quién te jaló? Imagino que esa misma entidad. Pero ahora cuando me jala para la parálisis de sueño, mi cabeza ya no estaba recta, estaba hacia un costado, hacia el lado izquierdo. Ya. Y puedo ver al costado mío que había como un bebito. Ajá. Como un bebito así, pero de una forma bien, pero bien fea. Ajá. Que estaba así, que me miraba así como esos de las películas que están así como esas sonrisas maquiavélicas. Así, cuando tú dices que era bien, bien feo, como que, no entiendo, era como un monstruo, como que, no entiendo. Era como un bebito viejo, con la piel sumamente arrugada, así medio pálido.
Y los dientes así, tenía dientes también. Y estaba como que sonreía, así como que para asustarme. Claro. Bueno. Para asustarme. Sí, bueno, sí, ya, termino de escucharte, termino de escucharte. Sí, me decías. Como para asustarme así de esa manera. Y igual, yo le, igual en mi mente también, como no puedes hablar ni nada, en mi mente también, aléjate de acá, que acá no vas a hacer nada y demás. Y se comienza a mover como temblando así de una manera, pero superamente eufórica, sumamente eufórica. Se comienza a mover así, sentía que se movía casi todo el cuarto. Wow. Y bueno, salgo de la parálisis del sueño, pues. Claro, qué interesante. Tú sabes de que esa parálisis del sueño es un fenómeno que es más común de lo que uno cree, De hecho, muchos neurólogos lo han investigado, lo han tratado, pero generalmente dicen que solamente la parálisis del sueño se debe a situaciones de estrés laboral o estrés de vida, ¿no? Entonces están muy estresados y empiezan a llamar gente que en ese momento se siente que, o sea, despiertan, pero su mente despierta, pero su cuerpo no se activa. Y ahí es de contexto que viene la parálisis del sueño, cuando empiezan a sentir presencias en los dormitorios, seres tipo sombra que se vienen a acercar. No, es una situación muy desagradable, ¿no? Y yo creo que debería investigarse más a fondo las razones que hay detrás del tema de que acabamos de decirlo ahora, de este encuentro con estos seres, porque no todo es simplemente espejismo, no todo es fantasía, no todo es simplemente que por efecto de la pastilla, no. Hay todo un mundo por descubrir e investigar, y para hacer eso lo mismo que tiene que tener no burlarse de la experiencia que ha tenido otras personas, ¿no? En fin, gracias mi querido Gabriel. Sí, Renzo. Sí, Doc, tenemos un super chat de parte de Sergio Martínez. Cuéntanos, dice, ¿qué dice? Doctor, ¿cómo se sintió en los Lumini de estar rodeado de tanto joven TikToker? Ah. Ellos que tienen una popularidad, ¿no? Llena de bueno, en la actualidad, muchas redes, ¿no? Sí. ¿Qué tal? ¿Qué le pareció? Está preguntando a usted ese ambiente, digamos, TikTokero. TikTokero, ¿no? Bueno, una de las razones por la que yo entré a YouTube era justamente para conocer ese mundo tan interesante que es el mundo de los influencers, de los youtubers, de los tiktokers, etcétera. No con un afán de ganar algo, ¿no es cierto?, sino de que crezca las investigaciones que yo realizaba. Ya, o sea, no, utilizar los formatos digitales, utilizar toda la presencia que puede tener uno en YouTube o en el Facebook, es diferente en las investigaciones. Por eso que yo empecé por ahí, entré por ahí. Ahora, cuando me nominaron para el premio, también para mí era una oportunidad interesante de conocer por dentro también cómo funcionan las cosas, ¿no? El fenómeno que se está dando en las redes, que se parece mucho al fenómeno que se da en otros países, es de que los contenidos son variados, son audaces, son graciosos, pero digamos, yo lo veo con otros ojos, con los ojos de una persona de los 80. Los chicos lo ven diferente. Por ejemplo, a mí nunca se me hubiera ocurrido, ¿no es cierto?, ni más alevoso de los sueños, que hubiera una premiación del premio al mejor fail del año. O sea, el hecho ridículo, más ridículo. Que puede ser gracioso, claro, ¿no? Pero es muchas veces producto del azar, del simple azar, ¿no? Mostraron cuatro momentos graciosos y uno de ellos era de alguien, de un chico que quería imitar a Michael Jackson en el paso que se inclinó para atrás y se inclinó para atrás y sacó la chochoca, ¿no? Y toda la gente matándose de risa y todo, ¿no? Digamos que se premie eso. Hay en Estados Unidos hay los Razzi, no Razzi, los premios Razzi, que se premia lo peor del cine. Así como hay los premios Oscar, que premia lo mejor del cine, lo más sublime, los Razzi, lo peor del cine, ¿no? Pero yo siento que hay algo que no cuadra en todo esto, ¿no? Claro, muy dicho, dirán, no, Anthony, que tú estás viendo con otros ojos. Sí, pero estoy viendo con otros ojos, ¿no? Y además que yo, el hecho de haber sido nominado es que me consideran como uno de ellos, digamos, ¿no? Una persona, pues, que los puede duplicar o triplicar en edad, ¿no es cierto? Que tiene otra sensibilidad, yo tengo otra sensibilidad, definitivamente, pero que aprendo mucho, ¿no? A mí me complace mucho compartir con los jóvenes, por supuesto.
a mí me fascina ver a los chicos cuando están empezando, cómo se alegran, que los nominen, la alfombra roja. Claro, para mí también es la alfombra roja, pero es diferente, ¿no? Yo lo siento diferente, como algo que ya, bueno, está bonito y qué bacán, pero ellos se emocionaban, ¿no? Ustedes esas vivencias que yo las vivo, las capto, que tiene que ver mucho también con el hecho de mis dos hijas, ¿no? A mí me fascina salir con mis dos hijas, Stephanie y Cielo, y ver cómo piensan tan, a veces radicalmente distinto como yo pienso, cómo visualizan los temas, las cosas, la realidad, la vida, la política. Entonces yo, sinceramente les digo, aprendo mucho. Por eso que a mí me fascinó, no tanto por ganar el premio, que ha sido bonito ganar, claro, por supuesto, ¿quién no? O un masaje al ego, ¿no? Lógicamente. Pero en realidad, es que lo que pasa es que yo no hago esto que estoy haciendo ahorita de transmitir, no lo hago por ganar premios. Lo hago porque quiero difundir y quiero investigar y quiero llegar a la verdad con respecto al tema del misterio. El que es mi trabajo derive en alguna premiación, chévere, qué bacán, pero en realidad yo no lo hago por eso, ¿no? Y a veces pienso que no, tampoco lo hago por monetizar. En realidad, porque si uno pone a pensar, yo voy a entrevistar, a traer aquí a mi programa a Cristian Domínguez, por ejemplo. Cristian, ¿cuál fue tu experiencia paranormal cuando estuviste en la calle con el carro que se movía para arriba y para abajo, ¿no? ¿Cuál fue? Cosas así, ¿no? Buscaría eso, pero no me interesa eso en realidad. No, yo busco otras cosas, voy a tratar de iluminar el ángulo misterioso de la vida, mostrarlo sin prejuicios, sin tabúes, sin reírnos del tema, ¿no? Hay que entender de que el Perú es dominado desde hace décadas, muchas décadas, por una ideología, a nivel latinoamericano, ¿eh? Tanto en el tema cultural, el tema académico, en el tema científico, hay camarillas, hay círculos cerrados, hay argollas, así como en el fútbol también, ¿no? Y todos piensan más o menos lo mismo, ¿no? La gente de teatro, todos son más o menos, viven en 5 kilómetros a la redonda, ¿no? Barranco, San Isidro, Miraflores, todo, la gente, el cine también, son argollas, ¿no? Y todos tienen una forma de pensar diferente. Entonces estos temas, para esa visión, es altamente risible, pues, ¿no? Caricaturizable. Como dicen los chicos, te cagan de risa, ¿no? Y yo nunca lo he visto así, ¿no? O sea, pero a pesar de eso, he tenido mucho respeto en estos 24 años de investigación, mucho respeto. Nunca, se habrán reído, ¿sabes? Pero nunca ha sido, yo siento, de mala manera. El mayor ejemplo que puedo decir es esto, fíjense, ¿eh? En 14 años de radio en Radio Capital RPP, en el que las llamadas entraban libremente, no hubo ni una sola llamada faltosa. Ni una. Que pudieron haberla. Yo recuerdo había un conductor en Canal 11 que abría, vamos a abrir los teléfonos, ¡ay, cabeza de P!, ¿no? Le decían, ustedes recordarán, ¿ya? Aquí no hubo ni una llamada, ni una sola llamada que podía darse, podía haberse dado, ¿no? Gente que no cree en el tema, que se quiere burlar. Nunca hubo. Entonces, hay varias cosas ahí. Uno, creo que el público que escuchaba Viaje a Otra Dimensión o No Estamos Solos, y ahora el público de acá, de internet, más que todo, puede haber faltoso, ¿verdad? Pero yo creo que tiene que ver con el tema, cómo nosotros tratamos la temática. Nosotros tratamos la temática sin ningún sensacionalismo, sin mentir, con una total sinceridad, con una total transparencia, ¿no? Yo creo que la gente valora eso, ¿no? Y por eso que yo decía, cuando me dijeron que yo estaba nominado con Mr. Pip, yo dije, pucha, pero Mr. Pip, fútbol. Es fútbol, fútbol, pasión de pasiones. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo estaba en Radio Capital, yo tenía programas en la noche. Y mis programas tienen muy buen rating. Pero cuando vi un partido, hubo Alianza, o un partido de la selección, o un partido descentralizado, ¿no? Qué sé yo, Anthony, hoy hay partido, tu programa se suspende. Porque es así. O sea, es cierto que el tema de misterio es apasionante, los extraterrestres, pero el fútbol es el fútbol, ¿no? Entonces, con eso no se puede luchar, ¿no?
¿Por qué? Porque es pasión de multitud. A mí me encanta el fútbol también, a todos nos gusta. Entonces no podía chocar, no podíamos. Son dichos diferentes. No es que sean ni mayor ni menor, son diferentes cosas, ¿no? Entonces cuando decían de que a mí nos metieron a todos, como sin esmero, es un chico muy bacán, hace el tema cultural, el tema de espectáculos, el tema de la cosa social, muy bacán. Igual Carlos Orozco, ¿no? Tiene ahí su sesgo, etcétera, bacán, ¿no? Pero son nichos diferentes al mío, pues, ¿no? Entonces son nichos diferentes al mío. Y fútbol es otra cosa también, pero todos decían, ¿cuál es el mejor programa en vivo? ¿No? Entonces, como ustedes ven, este programa, que nosotros lo hacemos con muchas limitaciones y gente muy talentosa que está aquí apoyándonos, que con los pocos recursos que tenemos salimos al aire y salimos, creo que, bastante decorosamente. ¿Por qué? Porque son gente que tiene mucha experiencia. Perrito, pues, imagínense, tiene más de cerca de 30 años, ¿no? Trabajando en lo más importante medio de comunicación de radial. Freddy Cárdenas también, ¿no? Y ahora se nos ha incorporado Renzo Videira, que también es un chico muy talentoso e inteligente en lo suyo, ¿no? Pero todo con lo que tenemos, pues, hacemos el programa. Ah, claro, si no tuviéramos auspiciadores, que uno da pues $5,000, otro da como los otros programas. Si no tuviéramos el apoyo, por ejemplo, Iker Jiménez, que tiene en España, o Jaime Maussan, que tiene en México, olvídense. Pero ¿qué tenemos nosotros? Tenemos contenidos, tenemos estilo, tenemos experiencia, nuestra forma de decir las cosas atrae a la gente. Si no tuviéramos un contexto económico diferente, haríamos unos programones. Usted no sabe las cosas que se me ocurren, que pasan por mi mente, ¿no? Pero nosotros nos adecuamos a lo que tenemos, ¿no? Y por eso yo siempre lo dije, yo feliz de haber sido nominado, pero sabía pues que contra el fútbol es bien difícil. Claro, yo creo que con el tiempo en Luminia Voz va a haber categoría, ¿cuál es el mejor programa deportivo? Entre ellos se agarran. Es otra cosa. ¿Cuál es el mejor programa de internet de misterio? Ya, ahí sí. La cosa es, porque son, es el mismo rubro, ¿no? Es como decir, ¿cuál es el mejor médico del año? O ¿cuál es el mejor gastroenterólogo? ¿Cuál es el mejor cardiólogo? Porque ya en ese nivel, ¿no? Bueno, en fin, pero todo bien, todo bien. Yo lo disfruté, aprendí mucho. Y sobre todo, pues, que lo que a mí me gusta mucho es que hay gente joven que le gusta nuestro programa. Hay gente mayor que le gusta nuestro programa. Hay niños que le gusta nuestro programa. Y sobre todo, yo creo que lo más importante, hay seres extraterrestres que también yo sé que ven y escuchan nuestro programa. Y en ese sentido, en este momento quiero mandar un saludo muy afectuoso a los marcianos, a los pleiadianos, a los apunianos, a los reptilianos, a los hombres sin cabeza, a los hombres con dos cabezas, a los hombres con tres cabezas, a los trípodes, a todos ellos. Un fuerte abrazo aquí de parte de Perrito, de Renzo y también, como no, de Freddy, donde esté. Y yo sé que está en estos momentos cumpliendo labores muy importantes laborales. Un saludo para ti, mi querido Freddy. A Jairo Baldosera, también un gran amigo y también forma parte del grupo. ¿No es cierto? A nuestra querida, bella y talentosa Erika Licas, también un saludo. Y hacemos este programa con mucho cariño para ustedes, amigos, para ustedes. Por algo es que estamos 14 y 15 años en el aire. Por algo será. Por algo será. No me corresponde a mí decirlo, pero lo digo, pues, ¿no? Porque si no lo digo yo, ¿quién lo va a decir? Nadie, nadie, ¿no? Así que todo tranquilo. Muy bien, ¿en qué hora estamos? Para que vean que estamos en vivo y en directo. Renzo, ¿en qué hora son de la noche? Así es, Doc, tenemos las 10 de la noche con 39 minutos en todo el Perú. Ajá, después eso que había en la playa, ¿te acuerdas? Perrito, en Agua Dulce, ¿no? Inca Cola, como decimos la mención, la bebida de todo el Perú, da la hora. La hora Inca Cola. Exactamente, la una andando y la dos, mejor no digo. En fin, abrimos los teléfonos nuevamente, los reabrimos al 9674-28233. 9674-28233, el momento y el lugar en estos programas que hacemos para ustedes, queridos amigos. Yo sé que están que se mueren de calor las noches calurosas, pero por eso se trata. Son refrescantes noches paranormales para la familia peruana.
sudamericana, iberoamericana y también cósmica, terráquea. Aló, buenas noches. Hola, hola. Doctor Anthony Choi, buenas noches. Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? ¿Qué tal, doctor? Me llamo Rodrigo Silva, soy de la ciudad del Cusco. Ah, muy bien, Waiki. Cuéntanos, Rodrigo, ¿qué es lo que te ha motivado a llamarnos, estimado amigo? Mire, doctor, yo lo sigo a usted por parte de mi tía, que lo escucha todas las noches. Okay. Su programa es muy, muy, muy interesante, ¿no? Gracias. Lo que yo le quería comentar en esta llamada es que el año pasado, yo pertenezco a una confraternidad que es del Señor de los Temblores, que es muy bonito. Conocido. Sí, sí, conozco. Yo he ido a la iglesia, ¿no? Al templo del Señor de los Temblores, claro que sí. Y en Navidad hacemos una entrega de donaciones en las ciudades alejadas. La cosa es que ese día, después de hacer todo el afán de entregar las donaciones, en la noche empezó a caer una tormenta, pero una lluvia así torrencial. Ya. Entonces, no sé por qué me llamó la necesidad de salir a grabar, ¿no? De mi ventana. Ya. Entonces, dejé mi celular y al cabo de unos minutos, por el reflejo de mi celular, por la pantalla, vi una luz azul que pasó. Ya. Entonces, yo dije, debe ser algún reflejo, ¿no? De algún carro, pero claro, la cuestión es que la ventana yo lo había dejado abierta, entonces ya no había ningún reflejo. Entonces, al ver después de reproducir el video en mi celular, me di cuenta que justo la luz azul pasa después de que haya caído el trueno. El relámpago. Ajá. Ajá. Entonces, retrocedo más allá y empiezo a ver unas figuras, unas luces que van de un lado a otro, ¿no? Entonces, primero aparece una luz y después aparece otra y que vuelve. Entonces yo dije, no podrían ser aviones. Entonces, lo voy acercando con el zoom y aparece una forma esférica, o sea, unas luces de forma esférica gigante, ya, y varias luces saliendo de esas, ¿no? Como si fuera una nave nodriza. Exacto. Entonces, yo lo tengo el video ahí, no sé si tal vez lo podría ver, pero desde ese día que lo empecé a grabar, me pasan cosas raras, ¿no? Por ejemplo, en las tardes, cuando me doy una siesta, es como si no me pudiera despertar, ¿no? Entonces, siento una presencia ahí. Entonces, y después en las noches también, cuando voy caminando, siento como si esas luces estarían ahí, ¿no? Como si se hubiera quedado en mi subconsciente, pero en esta época de lluvias siento la necesidad de volver a grabar, ¿no? Entonces ya en las próximas grabaciones ya no salen, ¿no? Entonces esa era mi historia para contar. Claro, ahora, Señor de los Temblores, Navidad, repartir a los pueblos alejados, tormenta, tú estás grabando la tormenta, pero grabas otras cosas, grabas esferas de luz, esferas azules, y que luego se siente una manifestación por parte de esas esferas. Sería interesante, ¿sabes qué, mi querido? ¿Tu nombre me dijiste que era? ¿No lo apunté? Rodrigo, ¿no? ¿Me parece? Rodrigo, sería interesante que nos puedas enviar ese material que tú tienes para compartirlo con todos nuestros televidentes y analizarlo, ¿no? ¿Tú crees, Rodrigo, que haya la posibilidad de que nos puedas enviar ese material, estimado amigo? Doctor Anthony Choi, no se le escucha muy bien. Creo lo que te decía. Que está cayendo una tormenta. Ah, sí, pero ahorita hay tormenta en el Cusco. No, te preguntaba si existe la posibilidad que puedas compartirnos tu video con nosotros para poder mostrarlo a todos nuestros seguidores. ¿Sí es la posibilidad? ¿Me has copiado, Rodrigo? Claro que sí, yo se lo envío el video a este número si desea y usted lo puede analizar. Y ya. Claro, envíalo al 987-280-690, que es mi WhatsApp personal, 987-280-690, y de esa manera lo podemos visualizar. Te digo, el tema de las esferas en las casas, el tema de bolas de luz
en las casas es muy interesante porque no tiene que ver con efectos eléctricos, decían pues fuego de San Telmo, rayos en bola, rayos en cadena, ¿no? No, porque eso se da en contexto cuando hay una gran humedad, ¿no? Y no creo que eso ocurra en todo sitio, pero ocurre en todo sitio. Hay testimonios acá en Lima, hay testimonios costa, sierra y selva, pero que de alguna manera está relacionado, ¿sabes con qué, Rodrigo? Con presencia inteligente. O sea, estas esferas se comportan de manera inteligente. Parece que de por sí la esfera es una entidad. Mira lo que te voy a decir, ¿eh? La esfera de luz es una entidad que tiene inteligencia propia y así se mueve. No es simplemente una cosa eléctrica al azar que aparece o que tu cámara o tu celular o tu cámara fotográfica lo captó. No. Se conmueven de manera inteligente. Avanzan, suben, bajan, se acercan. Entonces, por eso para mí es importante ver tu video, ¿no? Para dilucidar cosas. Ok, Rodrigo, gracias. Ya sabes, lo esperamos al 987-280-690. Muy bien, creo que llegó un superchat, me parece. Pues tenemos ahí me parece que lo vi o no. Así es, tenemos un superchat que va a aparecer en este momento en pantalla. Muy bien. El superchat va de parte de Adrián Mejía. Uh-huh. Adrián Mejía dice: buenas noches, doctor Choi. Buenas noches. Aquí vigilando los cielos, por favor, agradeceré un saludo de cumpleaños adelantado para mi hermana Angélica. Ella mañana cumple 28 años, de parte de Adrián. Ajá. Bueno, mi querida Angélica, feliz cumpleaños, ¿ah? Que la pases muy bonito con toda tu familia, con todos. Yo sé que es una familia dimensional que sigue nuestro programa. Y bueno, y también de parte de Adrián, claro que sí. Así que Angélica, feliz cumpleaños. Ya sabes, ¿ah? Nos mandas una torta. Se topa el perrito que es bien, le gusta el dulce. ¿Ah? Gracias, Angélica. Vigila los cielos. Muy bien. Sigan por favor colaborando con nosotros a través del Yape, del Plin, del PayPal, como no, y a través de los superchats, así como ha sido lo que nos envió Angélica y Adrián, ¿eh? Ya saben, ustedes colaboran, dan su opinión, testimonio, o de repente un saludo, una chochera, etcétera, ¿eh? Tenemos una llamada. Aló, buenas noches. Hello, doctor. Hello, bien. Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Bueno, y yo soy Gustavo Adolfo Zamudio. Ajá. Y bueno, llamo porque primero contarle una historia que me pasó hace mucho tiempo atrás. Ajá. Que tiene que ver con el tema que usted trata. Ya. Y bueno, ¿qué pasó? ¿Me permite? Sí, adelante. Muy bien. Bueno, cuando era niño, tendría pues 9 años por lo menos. Uh-huh. Tenía la costumbre de... Yo vivía en el tercer piso de una casona grande, por Comas. En Comas. En la casa de mis abuelos. Y entonces tenía la costumbre de levantarme 3 de la mañana aproximadamente. Ya. O sea, todas las noches me levantaba 3 de la mañana. Y me ponía a jugar pues con los escubies, con las gallinas por ahí. Okay. Pero también tenía la costumbre, después de eso, antes de que pase de 3 a 4, bajaba por el tercer piso, eso sea, al segundo y luego al primero, ¿sí? Ya. Y luego tenía la costumbre de estar paseando por la noche en la casa de mis abuelos, ¿no? Y ahí vivíamos, pues, mis tíos, mis tías, mis abuelos. Y en una oportunidad de esas, de tantas que tuve, estuve por subir a la escalera que me conduce al segundo piso donde dormían mis abuelos. Okay. Y siempre subía y veía que estaban durmiendo bien y me regresaba y bueno, ya me iba a mi cuarto, ¿no? Claro. Pero en esa oportunidad sentí un frío, pero intenso. Era como estar en tiquio, algo así. Ya, ok. Y entonces la piel se me puso como de gallina. Ya. Y lo único que atiné es a esconderme debajo de la escalera porque sentí que alguien estaba bajando. Pero la persona que bajaba sentía que cada vez que se acercaba, o sea, cada vez que pasaba el tiempo, pasaba un poquito más de tiempo y sentía que estaba más cerca, sentía más y más frío. Ah. En ese momento, la curiosidad me ganó. Ajá. Y me paré y quise ver quién era, porque pensé que era un ratero. Claro. Y me quedé sorprendido, helado, petrificado. ¿Por qué? Y a una persona sí. De blanco, ¿ya? Pero con un vestido colonial,
pero cuando le vi el rostro, ajá, y ella volteó, porque era una mujer, volteó. Era una mujer, ¿ya? Y vi a una persona que estaba en putrefacción prácticamente, pero ¿sí? Se le notaba un poco la cara, el rostro. ¿Ya? Y me quedé más sorprendido todavía porque cuando me vio sonrió, ajá, pero no era una persona ajena, o sea, que no conociera, sino era mi abuela. ¿Tu abuela se presentó en estado de putrefacción? Claro, o sea, digamos que una parte de su cara estaba carcomida y la otra estaba todavía, mantenía sus rasgos físicos, ¿me dejó ya entender? Sí, claro, claro. Sí. Bueno, eso me ha sorprendido lo que me estás contando. ¿Y por qué crees que se presentó en esas circunstancias, de esa manera, tu abuela a ti? ¿Por qué crees que pasó eso? La verdad que hasta ahorita no entiendo, la verdad. Pero después de ese momento, o sea, te tenía que contar, después de ese momento perdí contacto, o sea, ya lo vi y mi corazón comenzó a latir fuerte, o sea, a acelerarse, ¿no? Pum, 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 pum. Y en ese momento perdí la conexión visual y pude moverme, porque mientras yo miraba, sí, era como que hubiera estado congelado, no podía. Claro. Y me escondí y luego pasó, ¿no? Ok. Pero no sé, yo me puse a pensar después de mucho, o sea, siempre me he puesto a pensar en esto porque le comenté a mis padres y nunca me han creído, pues, ¿no? Ah. Pero yo creo que de alguna manera se habrá desdoblado mi abuelita, no sé, pues, ¿no? Mm. Y su espíritu ha andado por ahí, no sé, porque la verdad, en esa casa que yo he vivido, sí, en la que he vivido, en la casa de mis abuelos, toda la vida se han escuchado ruidos raros, que están moviendo las mesas, que están jugando canicas, toda la vida. ¿A raíz de qué? ¿De qué? En la casa de mi abuela, y eso puede tener una explicación, ¿no? O sea, sí, la cabeza de mi tío, de un tío que falleció en una explosión, pues, era pirotécnico. Ah, pirotécnico, ok. Ya, su cabecita estaba en una urna. ¿Por qué? O sea, la cabecita de mi tío estaba guardada en una urna de madera. Ya. Y nosotros, mis abuelos y mi persona siempre hacíamos, teníamos la costumbre de persignarnos, ponerle, claro, la velita, así, ¿no? Claro. Y asumo que será por eso también, pues, ¿no?, que esas cositas han pasado. Pero hasta el día de hoy, sí, hasta el día mis abuelitos han dejado de ser, ya fallecieron. Claro. Pero hasta el día de hoy, ya no está la cabecita de mi tío, que es mi tío, me parece. Pero hasta el día de hoy, cuando voy para recordar algunas anécdotas, pues, ¿no?, de mis abuelos, cuando vivía allá, sigo escuchando esos ruidos raros. Y la otra cosa que también investigué es porque, y también lo vi en el programa, ¿no?, de usted, sí, lo de las personas que se levantan a 3 de la mañana y... A las 3:33. Bueno, yo me levanto más o menos un cuarto para las 3, así, hasta el día de hoy en realidad. Ya. Hasta el día de hoy. Okay. Pero es raro porque acá, incluso en la casa en la que vivo, que es la casa de mis padres, sí, y eso también lo escuchó mi madre, fue sorprendente. Yo estaba en mi cuarto y escuchaba que me llamaba. Ya. Mi madre también escuchó eso, ¿no? Ya. Entonces yo digo, no sé, o sea, en realidad digo, si es que por alguna razón tendré el sentido más sensible, no sé, o es que... en esta etapa, en estos momentos, digamos que se está ventilando, se está haciendo más evidente todo lo paranormal. Sí, eso parece. Y también porque hay un mayor flujo de información, hay canales, han creado programas, series, ¿no? En YouTube, por ejemplo, en Facebook, en TikTok, un montón de gente que está haciendo estos temas, ¿no? Sí, sí. Muy bien, Gustavo. Oye, gracias. ¿Eh? Gracias por compartir tu historia y tan interesante. Un fuerte abrazo. Doctor, sí, perrito. Lo que dijo el amigo, yo también lo he escuchado. Yo he escuchado, pues yo soy de Cañete. Ajá. Y dice que sacaban la cabeza del pariente y se lo llevaban a la casa. ¿Para qué? Para que el pariente cuidara, pues. Ya. Y lo prendían la velita. ¿Pero era una cabeza, lo rezaban? ¿Era una calavera o era...? Una calavera de un pariente ya. Muerto hace tiempo. Ya. Lo desenterraban y se lo llevaban a la casa y lo prendían velita, lo rezaban. Y el pariente, ¿no?, la cabeza comenzaba a cuidar. La casa. A cuidar la casa. Chacra. Sí, sí, he escuchado varias veces y he tenido, pues, tíos que han hecho esas cosas, ¿no? Sí, eso
Es posible que eso pase. Claro que sí. Muy bien, estamos ya en la recta final para terminar nuestro programa. Vamos a escuchar una última llamada, este perrito. A 967-428-233. La del estivo, 967-428-233. ¡Aló, buenas noches! Hola. Bienvenidos a mi programa, ¿están ahí? Hola, hola. Se fue, creo, la llamada. Se fue la llamada. Muy bien. Nuevamente para recordarles que este martes, en las previas de la fiesta del San Valentín, este próximo martes vamos a desarrollar el tema Telos Paranormales, el especial. Vamos a hacer una investigación paranormal. No sé si vamos a, nos dejarán entrar a los hoteles, pero... vamos a tratar, pero sí, vamos a hacer un enfoque muy interesante con respecto a este tema que ya le hemos hecho antes. Esta sería la tercera parte, digamos, de Telos Paranormales. Sí, Renzo. No, que decía que Perrito va a ir de corresponsal el día martes y miércoles. Así es. Perfecto, vamos a mandar a Perrito como corresponsal de guerra. ¿No es cierto? A ver, sacrificada labor. ¿Ah? ¿Qué? Una sacrificada labor. Una sacrificada, esforzada y calurosa labor, ¿no? Así que, Perrito, anda entrenándote, ¿no? Anda haciendo ejercicio, corre, sube cerros, porque te vamos a mandar... Perdón, sí, ¿qué dice Renzo? Tenemos unos saludos para la gente que está en TikTok. ¡Claro que sí! Más de 300 dispositivos conectados en TikTok. ¡Ajá! Le mandan muchos saludos, muchos regalitos. Ajá. Ahí está el amigo Rey, está Rey. Milly. ¡Leslie! Milly. ¡Milly! Abel. ¡Abel! También está Honey7. ¡Honey7! Jorge dice, saludos, doctor. Saludos desde Trujillo para Alfredo Ganosa. ¡Ajá! Claudia Chunga. ¡Ajá! Uy, un montón de comentarios. Ganosa, un típico apellido trujillano, ¿no? Así es. Sonia, saludos, Doc, también. Carlos, William Moreno. De verdad, mucha gente conectada. No olviden suscribirse al canal de YouTube Anthony Choi Oficial, a toda la gente que está en TikTok. Suscríbanse. Y a la gente que está en YouTube también, que puedan seguir la cuenta de TikTok Anthony Choi Oficial. Y a la gente que está en TikTok, en este momento escuché, son 300 dispositivos conectados. Chicos de TikTok, ya saben, si quieren ver el programa completo o programas anteriores también, entren a la cuenta de YouTube Anthony Choi Oficial, Anthony Choi Oficial. Y denle like y pongan sus comentarios también. Y también suscríbanse a nuestro canal, a los chicos de TikTok, ¿no? Ok. Muy bien. Yo creo que vamos a escuchar la del estribo. Esta ya es la última de las últimas. ¿Ah? ¡Aló! ¡Buenas noches! Hola, hola. Buenas noches, Antonio. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Con Alfredo, Chiclayo, Antonio. Ah, Alfredo. Cuéntanos, Alfredo, ¿qué tal? ¿Qué novedades? Ahí todo bien, Antonio. Ahí vino tu programa, pues. Gracias. Soy un seguidor tuyo de hace más o menos 7 a 8 años. Ok, muy bien. Pero cuéntanos, Alfredo, ¿qué te ha motivado a llamarnos? Sí, hay una experiencia que tuve con, digamos que mi mamá me contó, pues, que tenía cuando era niña, una experiencia, digamos, algo paranormal, ¿no? Ya. Era una cosa, pues, que me contó y en cierta forma a mí me... Me sorprendió un montón y a toda la familia, pues, desde entonces, ¿no? Cuando eran niños, sus hermanos. Pues. Uh-huh. Mi mamá tiene ahorita más de 70 años. Oh, ya. ¿Y qué pasó? Y, a ver, te lo cuento más o menos cómo fue. Sí. Bueno, ella dice que le gustaba, pues, siempre jugar con los gatitos, ¿no? Cuando era niña. Ya. Y tenía como dos gatos en su casa y... Uh-huh. Y ya, pues, no, jugaba así siempre, pues, para con gatito, y aparte de ello, pues, su mamá decía que lo deje, porque le puede arruinar, etcétera. Claro. Y dice que en un momento, pasaron los días y en una noche, lo que pasa es que ella, esa historia le pasó allá en Cajamarca. En Cajamarca. En Cajamarca las casas son, pues, antiguas. Sí, son grandes. Sí, son de barro, son así de... Sí. De madera, ¿no? La parte, claro, de los pisos de madera. Sí. ¿Y qué pasó? Ella dice que dormía en el segundo piso y tenía más o menos 7, 8 años. ¿Ya? Eran las 7. Allá en la sierra duermen la gente temprano. Temprano. A las 7, 8 noches están durmiendo ya. Y dice que esa hora más o menos están en su cama sentada y escucha, pues, por las escaleras que suben, suben las escaleras, ¿no? Ya. De madera. De madera. Y su cuarto de ella no tenía puerta. Ya. Y dice que ve un hombre así, con un hombre todo de negro, ¿ya? Pero con cara de gato.
con cara así, con los ojos de brillaban. ¿Cara de gato? ¿Y el gato volador? Y dice que ella como que sorprendió, como que se quedó así como inmóvil, o sea, no podía, como, se quedó como paralizada, no, no podía, mejor dicho, hablar ni decir nada, pues, por la impresión. Y ese hombre se acerca y dice que la carga, la agarra de la cama, la levanta en peso y empieza a bajar con ella la escalera. Ya. Y ya, pues, mi mamá estaba, pues, aterrorizada, ¿no? Ajá. A ver esa acción. Claro. Y dice que ella lo que vio fue los días, le miraba así estupefacta, así. Sí. Pues, aterrorizada, los ojos, porque los ojos le brillaban y eran así, medios, como de gato, pues, ojos rojos. Como claro, de, como de gato. Rojos y le brillaban los ojos. Ya. Y dice que un día saliendo casi ya de la casa, porque la casa ya son distantes, pues, una casa, hay una casa. A 1000 metros hay otra casa, a 1000 metros otra casa. O sea, son así en la sierra, ¿no? Claro. Y ya saliendo de la dice de la casa, ya dio un grito así fuerte. Ella escuchó un grito. Un grito así. Algo así, ¿no? Pero más fuerte, supongo. Digamos, así. Tratando de representar. Claro. Y ya, pues, dice que en ese momento, o sea, el hombre gato la agarra y la suelta. Ya. La suelta y ya sigue gritando, pues, ahí, ¿no? Sigue gritando y se levantó su papá, mi abuelo, mi abuelita. Ya. Todos se levantaron y la vieron, pues, tirada ahí en medio, casi saliendo ya de la casa. Oh. Ya, ahí, como había como un pasadizo. Ya. Y ya, pues, ahí la dejó, ¿no? Y es una historia, pues, que le contó a sus familias, a sus hermanos. Claro. Y es una historia, pues, que fue, digamos, aterradora, ¿no? Ahí. Un hombre con cabeza, con cara de gato. ¿No? Sí, con cara de gato. Por ejemplo, ¿no? Nadia Castañeda, una destacada vidente, me contó una vez en un programa que hicimos de que ella había atendido en cartas a un hombre que se dio cuenta que no era humano. Cuando lo ve bien, era un hombre que tiene unas facciones extrañas. Por decir algo, tenía una cara y una cabeza de gato. No, de conejo. ¿No? Y cuando lo dijo, la gente mató de risa y todo, ¿no? Pero con el tiempo, le dijeron cosas que se iban a cumplir y se cumplieron. O sea, y este era un ser que era de otro planeta, que había caído su nave y se había malogrado y no había manera de comunicarse porque él estaba herido y había perdido las facilidades telepáticas. Por eso que buscó a una persona que tuviera esas habilidades. Y Nadia Castañeda le ayudó para que él pueda regresar a su planeta, ¿no? El hombre con cabeza de conejo. Y hay otras especies también así parece. Así que lo que tú me dices que es un hombre con cara de gato, cabeza de gato, qué sé yo. En principio te digo que yo podría pensar de que tiende a ser una manifestación demoníaca, ¿no? A este nivel podría llegar eso. Pero en fin. Gracias, mi querido amigo. Un fuerte abrazo. Muy bien, estamos cerrando ya el programa. Estamos viendo las últimas cifras, mi querido Renzo. Claro que sí, doctor. A ver, tenemos nueva cifra, ¿no?, de suscriptores. Ay, ay. Por favor, a ver si tenemos un redoble de tambores, redoble, perrito. Redoble, perrito. Esmérate, arrájate, hermano. A ver. Demuestra toda tu sapiencia. Está bien. Ah, ya, porque era el gato. Mira, qué bueno, ¿ah? Ok, se lo doy. Pero no, bien, sí, bien. Yo también, yo creo que sí, bien, buen punto. Justo. Porque era una historia de un hombre con cabeza de gato y Perrito dijo, ¿por qué no voy a poner a Piolín diciendo, acá hay un lindo gatito? Es un sentido del humor un poco tragicómico, enrevesado y altamente churrijeresco. Muy bien, ¿quién dice que la cifra? La cifra, mi querido Renzo. Los suscriptores actuales son 94.129. Caramba, hemos avanzado bastante, ¿ah? Porque empezamos con 94.119. Perdón, mentira, 101 mentira. Era, ¿eh? Mentira, sí, es cierto. Era 94.101. Y yo, inclusive, a las 6 de la tarde, era 94.091. Así es. A 94.120... es una cifra bastante interesante. Muy bien, gracias, queridos amigos. Quiero recordar, sí, ya falta Renzo. Perdón, los saludos a la gente conectada, que tanto de TikTok como de así es, de aquí YouTube. En YouTube los apreciamos mucho. Estamos en 1400 dispositivos conectados. Caramba. En YouTube
Y saludamos a Zenia Carrasco, Zenia. Liz Lady Blue, Rosana TV, Rosana. Araceli Peralta Costa, que es miembro del canal, ¿no? Miembro de la comunidad de Anthony Choi Oficial. Ajá. Cristian Domínguez. ¿Será el Cristian Domínguez? Me parece que es un doppelganger. Un doppelganger. Es un Yoshin ser espejo. Así es. Saludos para Ilustrando Perú. Ilustrando. Saludos para Claudia Montesa. ¿Estás hablando de TikTok o de YouTube? De YouTube. Toda YouTube. La gente de YouTube. Maribel okay. Saiz Castle. También está Lididies en Capri. Y toda la gente que siempre se conecta. El señor Gato se sintió identificado con la historia anterior, ¿no? De esta entidad con cara de gato. Así que le mandamos un saludo a él porque también es miembro de la comunidad. Dimensional. Ah, sí, claro que sí. Tridáctilo. Ahí, toda la gente. Ahí. Así que muchas gracias por estar conectados. Sí, en TikTok. Sí. Saludamos a Percy. Percy, ¿cómo estás? Javier. También está Fabstening. Fabstening. Sí, Michi Canca. Michi Canca, Canca Michi. Dice, buena doc. Así es, Kevin, saludos desde el Cusco. Ajá. Rocío Bendaño, buenas noches, doctor. Buenas noches. Maya también saluda. Julio Espinosa, está Rey. Ay. Juan Pablo Ángel, saludos desde Tacna. Ya. Saludos desde San Juan de Miraflores, dice Joel. Y a todas las 400 dispositivos conectados en TikTok, les mandamos un aplauso y muchas gracias por estar conectados. Claro que sí. Bien, ya estamos. No se olviden, el martes tenemos este programa de Telo Paranormal. Es la previa del Día de San Valentín. También reiterarles que estamos ofreciendo servicios de regresiones a vidas pasadas. Habida cuenta de que este miércoles 14 va a ser el Día de los Enamorados, Día del Amor. Estamos haciendo regresiones en el sentido de ubicar a tu alma gemela. Existe el alma gemela, existen muchas almas gemelas. ¿Es simplemente una invención? ¿O es que en realidad hay una persona que te espera ahí en una parte del mundo? ¿O de repente ya estás con esa persona casada, ¿no? ¿O de repente está por venir? ¿O de repente ya viste en vidas anteriores con esa persona? ¿Quieres reconocerla en la vida actual? Se podría lograr eso, así que los invito para estas sesiones de regresiones a vidas pasadas con el tema del amor. Y quiero, para despedirnos, también agradecer profundamente a nuestro auspiciador, Brazo Madre. El Brazo Madre, el pollo más bravo, ¿está dónde? En Magdalena. Expertos en brasas con deliciosos pollos a la brasa, su con papa, con cheddar, ensalada, sándwich de pollo, super gigantes y piqueos de alitas barbecue. Encuéntralos a Brazo Madre en su local de Girón, Ayacucho, Magdalena, a la vuelta de la iglesia de la cúpula de la avenida Sucre. Y en Instagram también como @brazomadre.p. Gracias, Brazo Madre. Muy bien, muy bien. Me voy despidiendo, queridos amigos. Gracias, perrito. Gracias, Renzo, por colaborar con nosotros esta noche. Y como siempre yo digo y siempre diré, expandan sus conciencias, abran sus corazones y no se olviden, vigilen los cielos, vigilen los cielos, vigilen los telos, perdón, los cielos. Hasta el próximo. Ah, no, va a haber una sorpresa. Estamos preparando una sorpresa para el día domingo a las 6 de la tarde. Vamos a hacer el lanzamiento de un video. Estén atentos. Vigilen los cielos. Chao, amigos. Anthony Choi presenta, llega gracias a Brazo Madre. El mejor pollo está en Magdalena.